Si quieres montar un Android TV de más de 200 pulgadas en tu casa, en este vídeo te explico cómo hacerlo sin gastar demasiado dinero. Así que nada, después de la intro, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, lo cierto es que para montar un Android TV de más de 200 pulgadas en nuestra casa, obviamente necesitamos un proyector, pero pocos proyectores llevan este sistema operativo y los que lo llevan se disparan de precio. Este proyector de la marca Gammabay se puede comprar ahora mismo en Amazon España con cupón del vendedor por unos 289 euros. Lo tienen realmente a 349 euros, pero si marcamos ese tick en el cupón de menos 60 euros, se quedará más o menos a eso, 289 euros, 290 euros. Así que os dejaré enlace por aquí abajo por si estáis interesados o por si queréis echarle un vistazo. En esta horquilla de precios lo que más vamos a encontrar son proyectores con tecnología de pantalla LCD. Y yo para mi uso personal no compraría nunca un proyector que estuviese por debajo de resolución 1080p nativo, como es el caso. Además es un proyector que nos viene bastante completo, todo dentro de su funda de transporte, nos viene el mando a distancia, nos viene cable de alimentación, cable HDMI, manual de instrucciones y el propio proyector, que se trata de un proyector con formato clásico y súper completo. En la parte superior tenemos un asa para transportarlo y botonera completa. En la parte trasera tenemos salida de audio jack 3.5, dos salidas HDMI, dos puertos USB 2.0, el receptor de infrarrojos para el mando y entrada de alimentación con su interruptor de corte. Y en la parte de abajo tenemos las típicas patitas para darle inclinación y las roscas para colocarlo en un soporte al techo. Bueno, hasta aquí todo normal, un proyector correcto por su precio, pero lo que me ha sorprendido que tiene, que suelen llevar proyectores de gama alta y que tiene este Gammabay de menos de 300 euros, es un sensor LiDAR que mide distancia a la pared o a la pantalla y hace que el proyector se pueda enfocar de forma automática. Y por si esto fuera poco, también hace corrección trapezoidal, tanto horizontal como vertical, de forma automática, gracias a una cámara dual que tiene integrada, por lo que no nos tendremos que matar para colocar el proyector alineado de forma perfecta. Lo colocamos más o menos y él solo hace el trabajo de ajuste. Muy bien para tratarse de un proyector por debajo de los 300 euros. Realmente creo que es uno de los puntos clave que tiene este proyector y que lo diferencian del resto de las propuestas. Además, es un proyector que cuenta con 400 lúmenes ANSI. Y bueno, ¿qué es eso de los lúmenes ANSI? Bueno, cuando vamos a comprar un proyector, lo primero más importante que tenemos que mirar es la resolución nativa, en este caso correcta, 1080p, y lo segundo más importante que tenemos que mirar son los lúmenes ANSI. Ojo, digo lúmenes ANSI y no digo lúmenes porque hay algunos fabricantes que nos hablan solamente de lúmenes, pero la medida correcta para medir la luminosidad de un proyector de estas características son los lúmenes ANSI. Con 400 lúmenes ANSI tenemos más que suficiente para hacer proyecciones incluso con claridad del exterior. Obviamente son proyectores pensados para hacer una proyección a oscuras, pero vamos a poder tener algo de luminosidad y vamos a visualizar la imagen de forma correcta. Con este Gammabay también podemos hacer proyecciones de entre 38 y 224 pulgadas, dependiendo de la distancia que demos de la pared o de la pantalla. Si lo ponemos a 1,2 metros de distancia, tendremos más o menos unas 38 pulgadas, pero si lo ponemos a 6,5 metros, que es la distancia máxima, tendremos esa proyección de hasta 224 pulgadas. Yo personalmente lo he colocado a una distancia de más o menos 2,30 metros y he conseguido una proyección con una diagonal que no alcanzo con mis manos. Obviamente, a mayor distancia de la pared o la pantalla, tendremos peor calidad. El fabricante recomienda una distancia máxima de unos 3 metros para tener un buen equilibrio entre una proyección con un tamaño ya considerable y buena calidad. Y bueno, antes os hablaba de montar un Android TV de más de 200 pulgadas, pero ¿qué sistema operativo lleva este Gammabay Bass? Bueno, pues lleva un sistema operativo muy básico, pero yo realmente lo prefiero antes de que lleve un Android chustero. Para eso ya le pincho yo, le coloco un TV Box y a correr. De hecho, podríamos conectarle un stick alimentado desde uno de sus puertos USB y luego desde la configuración indicarle que queremos que en el arranque siempre entre directamente, por ejemplo, al HDMI 1, para que según lo encendamos, lo primero que veamos sea nuestro Android TV o nuestro Fire TV. Desde el propio sistema operativo del proyector tendremos funciones como por ejemplo la de enviar pantalla desde iPhone o iPad y también desde Android a través de Miracast de forma completamente inalámbrica, ya que tenemos Wi-Fi a 2,4 GHz y a 5 GHz, pero como imagináis tendremos algo de latencia. También tenemos un reproductor integrado para reproducir contenido desde una memoria externa a través de sus puertos USB, pero este reproductor no lee memorias con formato NTFS, solamente FAT y FAT32,
Por lo tanto, vamos a ir limitados a archivos de hasta 4 GB, por lo tanto tenemos un reproductor, como podéis imaginar, bastante básico. También tenemos un reproductor de música, de fotos y una suite Office para abrir archivos de ofimática. Si le conectamos un Fire TV Stick 4 Max, por ejemplo, y nos vamos a diagnóstico de audio y vídeo, vemos que en vídeo tenemos una resolución nativa máxima de 1080p hasta 60 Hz con HDR10 y en audio tenemos Dolby Digital y Dolby Digital Plus, por lo tanto bastante bien. El sonido integrado que tiene este proyector de Gammaby es bastante correcto también, y sí es cierto que sus ventiladores internos hacen un poquito de ruido. Obviamente necesitamos expulsar el calor que produce su lámpara para el funcionamiento correcto, pero he tenido proyectores más ruidosos. De hecho, según el fabricante, este proyector hace un ruido de hasta 47 dB y es completamente cierto. Además, cuando reproducimos un contenido, con poner el volumen en 50 o 60 más o menos, ya tendremos completamente eclipsado ese sonido que hace su ventilador, y si lo subimos al 100 más todavía. Además, cuando lo subimos a tope de volumen no distorsiona para nada y el sonido, ya os digo, que es bastante correcto gracias a su doble altavoz de 5 vatios cada uno. Por supuesto, también tenemos Bluetooth integrado por si queremos conectarle un altavoz de forma inalámbrica, un altavoz más potente, o por si queremos ponernos unos auriculares Bluetooth. Por otro lado, podemos utilizarlo para jugar sin ningún tipo de problema, si no somos jugones demasiado exigentes o no hacemos uso de juegos que requieran una ultra baja latencia, vamos a poder jugar sin ningún tipo de problema. Yo lo he probado con una Nintendo Switch, con juegos como el FIFA, y sin el más mínimo problema. También hemos jugado Mario Kart sin notar esa mínima latencia que pudiera tener, y más de lo mismo con otros tantos títulos. Es decir, para el público general puede valer para jugar sin problema y es una verdadera experiencia jugar en una pantalla tan grande. En general os puedo decir que me parece un proyector muy correcto y recomendable con el precio que tiene la oferta actual, y creo que va a cumplir perfectamente para el 90% de los usuarios, siempre teniendo en cuenta que para sacarle el máximo partido vamos a tener que conectarle un TV Box, un TV Stick, en fin, vamos a tenerle que conectar una fuente externa. Y sí, obviamente es un proyector chino que seguramente no nos va a dar la misma calidad ni la misma garantía que otras marcas mucho más reconocidas, pero también muchísimo más caras. Además, pienso que la garantía que nos ofrece Amazon es bastante buena, en este caso de 3 años, y bueno, ya sabéis la garantía que nos ofrece esta macro tienda. Si tenemos cualquier problema, en este periodo nos van a hacer una devolución del dinero o del producto sin ningún tipo de problema. Ahora me gustaría que vosotros participéis en este vídeo diciéndome en los comentarios si utilizáis algún proyector en casa, cuál utilizáis y para qué lo utilizáis. Os estaré leyendo y contestando. Espero que este vídeo os haya gustado, al menos espero que os haya servido mínimamente de guía a todos aquellos que estéis buscando un proyector y que no sabíais por dónde empezar. Evidentemente tenemos proyectores más económicos, pero yo no bajaría de proyectores que tengan características inferiores a este. En fin, si el vídeo os ha gustado, me encantaría que me dejarais un buen like. Tampoco olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para más vídeos como este. Una vez más, muchas gracias a todos de verdad por estar al otro lado, y yo ahora me despido. Hasta el próximo vídeo.